Buenos días. Gracias por darme el privilegio de poder hacer esta presentación de las fiestas del Portús y esta jornada marinera, que este año se celebra su 12ª edición. Deciros que en nombre de nuestra alcaldesa, Noelia Arroyo, quiero transmitirles su enhorabuena por la labor y el trabajo de mantener tradiciones como esta. Hablar de costumbres y tradiciones en una zona única y emblemática como es el Portús es poner en valor y darle el lugar que merece a este pueblo marinero del Parque Natural de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, un espacio protegido de un gran valor ecológico. Esta jornada marinera permite dar a conocer y poner en valor la tradición y el modo de vida de este pueblo marinero del Portús. Este año no solamente presentamos la jornada marinera, sino también la Portusium Jábega en su edición 12ª, sino que también vamos a hacer la primera feria del mar y la naturaleza, que también se presentará. Y bueno, pues darle las gracias al Ayuntamiento y también a la Junta Vecinal de Perín, que pues, con su inestimable colaboración, a Isa Andreu, por supuesto, pues no podríamos haberlo realizado. O sea que muchas gracias al Ayuntamiento y a la presidenta de la Junta Vecinal, a Isa Andreu, hasta ahora que ha sido presidenta de la Junta Vecinal. La verdad es que esto es un arte ancestral, tanto en la costa mediterránea hasta en la Atlántica, incluso pasa a Portugal. Los pescadores se ganaban la vida, lógicamente, tenían que comer de ahí. Entonces se inventaron la forma de que el pescado que corría paralelo a la costa quedara en sus redes y poder vivir de él. Efectivamente, esto es simplemente, se cala una pared en oposición al pescado, la calan paralela a la costa, luego empiezan a tirar de las bandas, lleva un copo, el pescado acude al copo, y lógicamente luego se saca. Bueno, nosotros tenemos una característica muy particular, es que el pescado que pueda entrar en la red no tiene muerte, se le libera. Esto lógicamente se ha perdido ya, pero bueno, intentamos el que la gente pueda ver lo que yo de pequeño pude ver y que ahora mismo pues no se puede ver. Pero bueno, intentamos por lo menos hacerlo y que quede una cosa bonita, pintoresca y pasar un rato a gusto y un rato bien. Os voy a presentar, que lo tenéis al fondo, la primera feria del mar y la naturaleza. Entendemos que el Portús es una maravilla que tiene Cartagena, muy cercana, es un enclave privilegiado y tenemos mar y tierra. Por eso hemos decidido hacer esta primera feria. ¿Y qué va a pasar en la feria? Vamos a tener un mercadillo medioambiental. ¿Qué hemos pensado y qué se nos ocurre? Que en Cartagena hay muchísimas asociaciones, entidades que hacen unos proyectos interesantísimos y que no los conocemos. Oye, hemos invitado a ANSE, que ahora está con su proyecto del Bosque Romano, hemos invitado a ARBA, que lleva la bandera de la repoblación y empezó su actividad, si no me equivoco mal, cuando repobló todo lo que pasó en el incendio de la Muela. Es decir, que hay muchos grupos por ahí muy interesantes que debemos de conocer. Entendemos que hay muchas más personas y entidades que viven alrededor del espacio. Tenemos aquí delante nuestra Mari de Arteando, que está trabajando el esparto. Hemos invitado a Sabores de Tallante, que sus cabricas comen esa hierba tan rica del espacio natural protegido. Vamos a tener un apicultor que tiene miel de la Sierra de la Muela. Un poco queremos dar a conocer a los cartageneros cuántas cosas interesantes que desconocemos, pero que va a ser un lugar.